¿Qué pasa, chicos? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues hoy estamos listos para ir a La Garrocha para hacer una ruta un poco más veraniega. ¿Estáis listos o qué? Y pues nada, nos había aparcado un coche justo delante y entonces no podíamos salir del parking. Pero nada, hemos conseguido localizar a la propietaria, así que ahora, con un pelín de retraso, ya vamos. Y aquí hemos llegado al parking de Saturnas. Hemos tenido que aparcar en el parking del camping porque el parking de abajo ya estaba completo, ya que son las 10, hemos llegado súper tarde y está súper lleno de gente, así que mi consejo es llegar más pronto. Pero bueno, a ver de disfrutar lo mismo la ruta. La Garrocha es tierra de naturaleza y la variedad de vegetación y fauna es extraordinaria. Ofrece numerosas rutas y la posibilidad de practicar muchísimos deportes, desde la escalada hasta el barranquismo. Nuestra ruta ha empezado desde el parking de Saturnas y ahora tendremos que tomar el desvío a nuestra izquierda hacia San Añol. Desde aquí en adelante empieza nuestra aventura. Que seguir por este camino que pasa en el bosque, siguiendo siempre las marcas que marcan el camino hacia Sant Añol. El sendero a momento es bastante húmedo, con alguna roca que puede resbalar. Imaginaros que estamos en verano y hoy es un día súper soleado, y bueno, también en los días pasados ha hecho bastante sol, así que mi consejo es venir en un día que haga bastante sol, que no haya llovido, porque si no, no quiero imaginarme cómo puede estar de resbaloso el suelo ahí. Y hemos llegado al punto que ahora tenemos que cruzar el río. Ahora nos echaremos dos risas. Camino cruzado. Ahora seguimos por el sendero. Y aquí nos pone que si queremos colaborar con las obras de refugio de Sant Añol, pues tenemos que subir un saco para ayudar la causa. Así que ya sabéis. Después de coger nuestro saco de arena, seguimos con la ruta hacia San Añol, gozando de unas vistas maravillosas, cruzando puentes colgantes y pozas de agua. La verdad, muy divertido. Y por fin hemos llegado a Sant Añol después de horas de camino y bueno, de ver paisajes muy bonitos, pero aquí estamos. Ahora es hora de comer y a ver luego qué haremos. Después de una paradita aquí en Sant Añol, ahora seguimos el camino que nos llevará hasta el Salt del Brull. Y con estas vistas, yo también ahora me quiero bañar. Debajo de
cosas del Brull, porque bueno, lo estamos pasando genial, tirándonos al agua, bañándonos, de todo. Ahora pero ya ha llegado el momento de regresar hacia el coche, así que tomaremos de ruta la misma ruta que hemos seguido para subir. Y aquí hemos llegado al coche. Os voy a comentar un par de cositas como finalización de la ruta. Empezando por los puntos positivos. Bueno, cabe decir, primer punto súper positivo, las vistas inmejorables. Las pozas de aguas están geniales, así que si venís que hace calor, sobre todo en verano, agradeceréis muchísimo las pozas de agua y la fresqueza que os van a dar. Segundo punto a favor, ruta muy bien señalizada, solo hace falta seguir las indicaciones y no hay pérdida, así que muy bien. Tercer punto a favor, bueno, el sendero la verdad es bastante plano, no tiene mucha subida, no tiene muchísima roca, bueno, aparte de cuando ya cruzaremos el pont de Valentí, de ahí ya empezará un poco más en el bosque, entonces sí que hay sendero, como os he dicho, un poco más resbaladizo. Y luego, bueno, hay subidos, claro, vamos subiendo un poquito, luego bajando, tenemos que cruzar el río, así que bueno, es un sendero, pero no obstante todo, bastante fácil. Otro punto a favor es que tenemos dos refugios, uno aquí en Sadernas, nada más empezar la ruta, y otro cruzado el pont de Valentí, donde nosotros a la vuelta nos hemos cogido el café. Chavales súper amables, imaginaros que nosotros le hemos pedido un café y nos ha regalado uno, así que puntazo. Vistas inmejorables también ahí, puntazo, puntazo. Ahora os paso, bueno, hay cositas que para mí son negativas, pero bueno, ahora la veremos. Bueno, como ya os imaginaréis, negativo, llegar pronto, ruta muy masificada, sobre todo en verano, claro, agua, saltos, pistas inmejorables, así que ruta muy masificada. Imaginaros que en Sadernas hay también un camping, entonces por eso la ruta es muy masificada, pero bueno, eso no quita su belleza. Segundo punto que para mí es, entre comillas, a favor, a mí me gustan mucho los senderos empepinados y eso, pero claro, si venís con niños muy pequeños, es un punto opuesto a un punto negativo para vosotros, digamos, porque claro, no podréis llegar hasta el salto del Brull, porque sobre todo ahí en el último trozo que va de Sarañol al salto del Brull, digamos que hay que pasar por el desfiladero, cruzar el río, las rocas son mojadas, en algunos trozos digamos que se hace bastante difícil con niños, pero repito, niños pequeños, imaginaros, yo lo he hecho con mi hija que tiene 5 años y muchos problemas no hemos tenido. Bueno, con eso es todo, espero que hayáis disfrutado del video y espero que disfrutaréis también de esa ruta. Senderistas, nos vemos en el próximo episodio. Si no seguís aún el canal, darme a me gusta y escribiros, por favor, así que no os perderéis ni un episodio de Over the Hills.